Gracias por continuar conmigo en este recorrido por los bosques de Colombia. He llegado a la región Caribe. ¡Hola, Barasanta! ¿Qué tal, Ébano? ¡Qué bueno verte, Guayacán Azul! ¿Cómo van las cosas? Crax, pues al igual que tú, me encuentro bajo amenaza. En mi caso, por la destrucción de los bosques y por la explotación ilegal de mi madera. Mala cosa. ¿Y sabes cuántos quedan de los tuyos y qué están haciendo para protegerlos? Como puedes ver en este momento, las brigadas del Inventario Forestal Nacional, lideradas por el IDEAM y la FAO, están registrando datos de los árboles de este conglomerado. Una vez entreguen la información, el país podrá tomar nuevas medidas y podré dar respuesta a tu pregunta. Entiendo. ¿Sabes? Durante mis conversaciones por el bosque he mencionado mucho al Inventario Forestal Nacional, pero todos sabemos qué es y cuál es su importancia. Explícanos, Crax. El Inventario Forestal Nacional es un proceso estadístico muy importante para el país y para el mundo, porque nos permite conocer en detalle cómo están compuestos los bosques. Además, permite determinar el contenido de carbono y la fertilidad de los suelos. Gracias por la información, Crax. Ahora entendemos qué están haciendo las brigadas en nuestra casa. Sigue caminando conmigo los bosques colombianos y recuerda, el Inventario Forestal Nacional sirve para proteger la vida, la flora, la fauna y la vida de la comunidad que habita los bosques.